¿Te meterías en política tú? No, yo soy un diletante de la política. Ya te digo que soy muy vago y muy entretenido, muy moral en millones de cosas. He comprado muchas cosas por el mercado negro. Si revisan mi vida, estaría ya de péculas y de manchas. O sea, tampoco para llevarme al infierno, pero no creo. O sea, para estar en política hay que mantener cierta ética, qué sé yo, que no quiero tenerla. Yo sí soy un diletante de la política. Me encanta hablar con la gente de posibles soluciones que puede haber en el país, porque no soy egoísta, no quiero. Yo no quiero nada más mejorar yo como individuo, ¿no? Quiero que la gente mejore, quiero ver a la gente contenta, quiero ver a la gente satisfecha. Además, yo soy un. Quiero a la gente con cultura. Yo soy de la cultura porque la cultura soluciona muchos problemas. El meterte dentro del mundo cultural ha salvado a mucha gente, ¿no? Y entonces yo soy un trabajador de la cultura, soy un generador de entretenimiento. Me parece tan importante en el ser humano, que siempre se olvidó en este país. El entretenimiento era lo último en cuanto al número de importancia. El entretenimiento andaba por Incluso el mal penúltimo visto, ¿no? lugar, ¿eh? Incluso mal visto. Yo veo dinosaurios de estos políticos, del poder político de este país, que no tienen ni idea de dónde están, de todo, que el mundo ha cambiado. O sea, y hablan con fórmulas y hablan con una serie de cosas. Entonces, o sea, yo no tengo. Yo, si tuviera que tener, ya tú tuviste tu oportunidad de hacer lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Y lo hiciste mal y no funcionó. Yo le tengo que dar la oportunidad a otra persona que haga lo que tú no pudiste hacer, que no lograste. Y vamos a mantener lo que este país tiene de bueno, qué sé yo. Y si la gente quiere seguir en la cosa de la revolución, lo dice la gente, no lo dice un político. Yo creo que pese a todo, a lo que pueda pensar la gente de Miami, que Cuba es un país que está totalmente alzado. No es así. No es así. Yo conozco mucha gente que le interesaría cambiar algunas cosas, pero no le. Si tú le dices y tú quieres volver a la onda de que haga esto, y dice, no, hasta ahí no te metas. Yo que quiero tomar ron cuando venga, no sé, goza, quiero tener un lugar para ir a bailar los fines de semana y que el transporte no sea tan malo. Ahora, si la gente se transporta mal, no se alimenta bien, no sé, goza, está pensando en todas las cosas, claro que ese Pero es el caldo de cultivo para generar la eso no puede surgir por inconformidad y no arte de sé, goza, magia. ¿eh? Eso no puede surgir por arte de magia. Tiene que haber un incentivo detrás y el No, no, incentivo no, está en la privatización. a mí me Para parece que mí. el hombre nuevo era un criterio muy bonito, pero totalmente irrealizable. Siempre va a haber hombres nuevos, y Ah, el hombre no como nuevo. lo dijo el Che, porque el hombre nuevo y la mujer nueva. Yo creo que la madre Teresa de Calcuta era una mujer nueva, una tipa desprendida de todo su, qué sé yo, para ayudar a los demás. O sea, ese tipo de hombre nuevo existe. O sea, existe en todos los lugares del mundo, en el capitalismo existe. No, pero no hay una fórmula para formar un hombre nuevo. No hay una fórmula. Y se demostró que no hay una fórmula. Si tú a esa gente no le das para entretenerse, para vestirse bien, qué sé yo, ay, chao, 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 hombre nuevo. Un ser humano necesita realizarse. Los políticos todos están muy bien realizados. A lo mejor no tienen, a lo mejor no tienen, no son gente rica ni nada de esas cosas. A lo mejor tú los ves en su casa, son gente tan modesta como yo. Pero están realizadas políticamente porque están en el poder y lo que ellos hacen lo ven ejecutarse, qué sé yo. O sea, viven con un criterio de complacencia, ¿eh? Y viven en ese criterio de autocomplacencia y no quieren perder ese criterio de autocomplacencia, ¿no? Y entonces, eso es muy, muy jodido, porque está siendo un tipo a costa de mucha gente que no está complacido con lo que es en la vida, ¿no? Así mismo. Entonces, es una cosa muy rara, que yo creo que pasa por eso, por una asamblea mejor constituida, con mejor discusión. Yo no quiero tener toda la razón, pero yo por lo menos mi criterio del disenso quiero oírla ahí. A lo mejor me cae en la boca y me tengo que meter la lengua donde yo sé que me tengo que meter, porque dije cosas o fueron criterios míos festivos, como se decía antes. Cuando tú decías algo, eso es un criterio festivo. No, sí, mis criterios son festivos porque a mí me encanta la fiesta y la. Si viene de la festividad, esa cosa, claro que mis criterios son festinados o festivos, como se decían antes, ¿no? Pero eso quiero oírlo, o sea, no, entonces no oigo ningún disenso, ningún, ningún, ningún,
Ahora mismo estaba viendo las discusiones de la Asamblea Popular a fin de año y todo bien, está todo bien, y no veo a nadie que diga esto, que diga lo otro, que se oponga, que se... No, no lo veo.